Integrantes de la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Zeledón iniciaron el proceso para participar en los talleres de artesanías luego de ganar el año pasado un proyecto en el concurso de Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Las 60 personas quienes participarán de los talleres se hicieron presente a las instalaciones de la Casa de la Juventud en San Isidro del General, donde se les brindó toda la información: dibujo, artesanías en reciclaje, elaboración de tarjetas, invitaciones y papel, taller de vidrios, mosaicos y espejos, soldadura y otros recibirán. Bueno, yo quiero participar porque quiero aprovechar lo máximo, ¿verdad? Son cursos muy buenos, con muy buena calidad, y es bueno siempre aprender cosas nuevas, y es una buena oportunidad que tenemos las personas con discapacidad para aprender y que nos ayude a desenvolvernos, y sobre todo en ámbitos laborales, ¿verdad? ¿Contenta? Estoy súper emocionada porque yo siempre había querido aprender pintura, y en estos cursos viene pintura y por supuesto muchísimas cosas más. Bueno, es una buena oportunidad para nosotros, las personas con discapacidad, porque muchas veces tenemos esas capacidades, pero lo tenemos como sin descubrir. Entonces, este taller que nos traen hoy para nosotros es de buen provecho para nosotros, para ir aprendiendo más y hacernos reconocernos ante el pueblo, digamos, de nosotros. En la asociación están complacidos por el inicio y ve la respuesta de la población. Dimos el inicio, nos faltan algunos compañeros que llegaron porque vienen de parte largo, digamos, vienen unos de Pejibaye, vienen de todos estos lados, que es bastante, pero sí muy contentos, de verdad, bastante complacidos de ver que la gente quiere salir adelante. ¿Cuántas personas van a participar? Aproximadamente van a participar 60 personas en diferentes grupos, ¿verdad? Van a haber grupos de 15 personas, de 20 y de 30 personas. Este proyecto comenzó con la idea de que personas con discapacidad aprendieran a elaborar artesanías y así generar ingresos. Damos inicio a la reunión de coordinación con los estudiantes, llamémoslos así, ¿verdad? En esta reunión de coordinación vamos a organizar todo lo que es la parte para distribuir los diferentes talleres. Este proyecto primero se creó a través de mi persona con otros compañeros del Grupo Artístico Prisma y la asociación, viendo una solicitud que ellos hicieron para capacitación para personas con discapacidad que necesitaban buscar una fuente de empleo, ¿verdad?, nueva, y con eso mejorar su calidad de vida. El Ministerio de Cultura nos brindó el apoyo en el punto de cultura y hoy empieza, como decir, la zona de organización. Estos cursos comenzarán en abril y se extenderán hasta septiembre.